teoría de la razón medieval y los medicamentos compuestos de los orígenes de la regla de Brouwerai. En este documento se presenta una mirada a la manera como en la Edad Media se realiza una reescritura de algunas definiciones y proposiciones de la teoría de las proposiciones de los elementos de Euclides, que facilita relacionar los números con las razones. En cierto sentido, la reescritura genera una nueva teoría de proposiciones, la cual, al parecer, permite establecer una relación más potente entre la matemática y la física, que posibilita escribir de manera diferente las relaciones entre magnitud y física. Marshall sugirió que en 1959 la regla de Brouwer-Wernicke para las velocidades y fuerzas y resistencias puede haber solo sido inspirado por una norma relativa a las potencias de los medicamentos compuestos trazable al químico. Si vamos a la época griega, el matemático Aristóteles, un filósofo lógico y científico de la antigua Grecia, estudió la manera en que se relacionan las magnitudes físicas de fuerza, resistencia y velocidad. Su legado puede expresarse de la siguiente manera: la velocidad depende de la proporción de la fuerza a la resistencia, como la condición que la fuerza debe ser mayor a la resistencia, de lo contrario no habrá un movimiento. Si damos una vista al libro de Euclides, el libro séptimo comienza el tratamiento especial de proporciones numéricas y proporcionalidad, aparte de la teoría general de magnitudes dadas en el libro quinto, y la teoría de la proporción obtenida del libro sexto, como decorado en la versión medieval y complemento de la antigua terminología, relación aritmética que está base al tratado de la regla de Brouwer-Wernicke. Para Brouwer-Wernicke fue en el texto medieval de magnitudes y fuerza y resistencia y velocidad donde fueron consideradas las más naturales. Para los pensadores de la época y considerando que los elementos solo establecen relaciones entre magnitudes y las más fuertes, habría sido un poco afectado el hecho de considerar y establecer razones entre la distancia y el tiempo tal como lo hacemos actualmente para tratar las magnitudes físicas. Debemos tener en cuenta que en la época medieval el número fue definido como una multitud de unidades, no como una unidad que no es, no como la unidad que era de una multitud. Nos damos cuenta en el libro quinto de Euclides, introdujo una terminología muy especial sobre magnitudes, sobre proporciones derivadas en continuidad, o sea, geométricas, y de proporcionalidad. Estas fueron el duplicado, el triplicado de los ratios. Esta terminología también fue en la época medieval, no, pero no es del auténtico libro quinto, sino ya desde el séptimo. Nos damos cuenta de la regla de Brouwer-Wernicke, contesta correctamente las objeciones que se han planteado contra la interpretación puramente aritmética de Aristóteles. La principal objeción era el coeficiente, que no se podían ser conservados en el proceso, ya que en este caso cualquier cuerpo, que cada vez que sea más grande, podría ser movido por cualquier fuerza, por pequeña que sea, como se observa en este caso. El filósofo griego nunca tuvo un objetivo en establecer estas relaciones mediante un lenguaje matemático, a diferencia de Brouwer-Wernicke, quien argumentó que dada la expresión velocidad es igual a fuerza sobre resistencia, presenta ciertos inconvenientes, como si considera una fuerza 1 y una resistencia 1, y si ponemos la condición que la fuerza 1 sea mayor a la resistencia 1 y se comienza a duplicar la resistencia, es decir, que la resistencia 2 sea el doble de la resistencia 1, y así consecutivamente, manteniendo la constante en algún momento, la resistencia superará la magnitud de fuerza, es decir, que da una fuerza, una fuerza n va a ser mayor a una fuerza 1. Por lo tanto, con estas condiciones la razón genera valores entre 0 y 1, lo cual no puede interpretarse como ausencia de la velocidad, como lo afirma Aristóteles. Si vemos en el libro, dice que Aristóteles, palabra analógica del significado especial, ahora Wagner, se refiere correctamente a la proporción geométrica, que solo era uno de los tres tipos de proporción discutidas en el tratado de Wagner. En resumen, esta sucesión sugirió a Brouwer-Wernicke el propósito específico que era especificar matemáticamente una determinada ecuación por Aristóteles, y que la fuente de solución no necesita más explicación que la existencia medieval en proporción de teoría de dos sentidos de palabra, el duplicado aplicado a una cantidad y al otro, tal como no se aplica a una relación. La teoría de la razón medieval. La regla de Brouwer-Wernicke dice que cada relación de fuerza-resistencia da lugar a una velocidad específica, de tal manera que cualquier relación de velocidades se implica a un cierto ratio de relación de las fuerzas asociadas a ella.
Esto me implante matemáticamente, dado el concepto de relación de proporciones. No era hecho, dañado o explícitamente definido por Wagner, pero su importancia y poder eran ser percibidas por él, que escribió un libro de este título y desarrollo de nuevo concepto matemáticamente. Entonces, Aristóteles como palabra analógica tenía un significado especial para Wagner. Se refiere concretamente a la proporción geométrica, que era solo de los tres tipos de proporciones discutidas en el Tratado de Wagner. Él había encontrado una regla que salvó a Aristóteles y añadió a su fin. Esto significa la proporcionalidad geométrica. Como una conclusión, podemos decir que, dado que las diferentes traducciones de elementos deductivos han generado polémicas sobre la interpretación de algunos conceptos relacionados con razones y proporciones, en este caso la definición de quinto con respecto al elemento deductivo, al sexto de Euclides, nos damos de cuenta en la época medieval surgieron distintas traducciones, así como la que tenemos hoy en día, que ya es otra distinta traducción. Entonces han existido diferentes traducciones, entonces todas las definiciones y proporciones no concuerdan, como ha sido escrito por el libro de Euclides en la época de la antigua Grecia. Y con eso terminamos una breve presentación del libro, del texto, del artículo escrito de la regla de Van Wagner, escrito por Tomás.